El entrenador del tenis de mesa del Club Fantasma habló sobre lo que se viene para el equipo. Veníamos con unos eventos departamentales importantes, ya que suman para la clasificación a eventos nacionales. La semana pasada estuvimos en Cali en un campamento de entrenamiento y también en un chequeo departamental para ya terminar de escoger la selección Valle que va a representar en el campeonato nacional en Bogotá, que es el primer campeonato nacional que se va a realizar en Bogotá, que es el torneo de equipos. Se obtuvieron resultados favorables para los integrantes del club y varios jóvenes viajarán próximamente a la capital. Se buscó todas las maneras para poder viajar y poder asistir a los dos eventos departamentales, más la parte de chequeos, implementación y todos los entrenamientos de acá del Club Fantasmas. Los resultados fueron los siguientes: en las categorías menores, las niñas Salomé Pimienta, que estaba logrando ser selección Valle, lo logró, igual Isabela Ríos, Camilo Perdomo, también Juan Uribe, Estefanía Rodríguez, Daniela Quintero en mayores. Bueno, realmente hay un equipo grande de acá de Tuluá que viaja para Bogotá la próxima semana. Lo que se viene en Bogotá es una importante competencia de la cual se espera tener excelentes resultados. Bueno, en Bogotá es el campeonato nacional por equipos, esperar un buen resultado. Espero que el equipo de mayores siga siendo los campeones. Hay un joven, Juan Uribe, que tiene un equipo muy fuerte en juvenil. Espero que ellos lleguen a lograr también la medalla de oro. Y para las niñas, Salomé e Isabela, poder llegar a ser parte de las semifinales, ya que Bogotá y Antioquia han estado muy fuertes en esta categoría.